Bitcoin cumple extraordinariamente una de las principales funciones del dinero, que es ser reserva de valor. Hace 10 años, el valor de Bitcoin no llegaba al dólar de cotización. Actualmente está en torno a los 60.000 dólares y es la sexta mayor inversión del mundo, pugnando con la gran Tesla de Elon Musk, la persona más rica del planeta. Bitcoin es dinero duro demostrado. ¿Y por qué es dinero duro? Porque es difícil y costoso de producir, igual que el oro. Cada vez se necesitan equipos de minado más avanzados tecnológicamente y un considerable consumo eléctrico por su actual algoritmo de consenso Proof of Work, que es el que le dota de gran seguridad al sistema. La bitcoinización obliga a los gobiernos a una disciplina económica y presupuestaria que vela en el corto y largo plazo por el verdadero bien común. Se acabó la corrupción y el despilfarro de gastar sin control. Total transparencia e incorruptibilidad, donde la tecnología blockchain atará en corto a la inepta casta política actual. La inversión institucional en criptoactivos está en pleno auge. Santander es el único banco español que se plantea lanzar a corto plazo productos de inversión en criptos, concretamente en fondos cotizados o ETF de Bitcoin. El lanzamiento de un ETF de futuros de Bitcoin en Estados Unidos a mediados de octubre sacudió los mercados y elevó la cotización de la criptomoneda por encima de su máximo histórico registrado el pasado mes de abril. Nos referimos al ETF BITO. Pero no solamente el Santander, el BBV a finales del 2020 desplegó un servicio comercial de compraventa y custodia de activos digitales en Suiza para sus clientes de banca privada. Por otra parte, el portal Finet dice que casi un 72% de inversores españoles van a apostar o apostarán por criptomonedas a forma de inversión en los próximos meses. También dice este informe que el 82,1% de inversores españoles miran la cotización de la criptomoneda al menos una vez al día. Pocas me parecen a mí. También el fondo de inversión de George Soros ha invertido, el Soros Fund, ni más ni menos que 27 mil millones de dólares en la adquisición de criptomonedas y también ha puesto el punto de mira en las finanzas descentralizadas o DeFi. JP Morgan también predice que Bitcoin alcanzará los 146 mil dólares por unidad en el largo plazo y más en el corto plazo llegará a una valoración por unidad de Bitcoin de 73 mil dólares. Pero ahí no acaba todo. Además de JP Morgan, la entidad Fidelity Investment estima que el Bitcoin llegará en el 2023 a una cotización de 100 mil dólares. Y el que les habla, el doctor Ismael Santiago, empleando la metodología Stock to Flow, atendiendo pues a las criptomonedas totales producidas de Bitcoin y la producción anual de Bitcoin, como muy tarde para el año que viene, me refiero al 2022, el precio llegará a los 128 mil dólares y queda grabado mi manifestación en este vídeo. Y en el ámbito político internacional ya se están subiendo al carro los mandatarios del considerado primer mundo. El actual alcalde de Miami, el republicano Francis Suárez, recibirá la totalidad de su sueldo en Bitcoin. Acuérdense de este tipo, será candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Pero ahí no acaba todo. El nuevo alcalde demócrata de Nueva York, Eric Adams, la persona de color, cobrará su primer sueldo en Bitcoin. ¿Se imaginan a estos gigantes de la política disputándose la presidencia de los Estados Unidos? Pues no lo descarten. Esto también queda grabado. Señores, recordemos una fecha clave.
El Bitcoin fue desde el 7 de septiembre de 2021 moneda de curso legal en El Salvador. Algo histórico como supuso la caída del muro de Berlín, y no exagero, en política será esta fecha para el ámbito financiero. De hecho, ya se está cayendo a pedazos el sistema corrupto FIA después de 50 años. El tiempo me dará la razón, acuérdense de lo que le estoy diciendo. El Salvador es un país de 6,3 millones de habitantes y tiene una renta per cápita de 4.200 dólares. El dinero procedente de las remesas de los inmigrantes es una de las principales fuentes de riqueza del país. Y para el presidente salvadoreño, el publicista de Saatchi & Saatchi, Nayib Bukele, cifraba en 400 millones de dólares el ahorro en comisiones para todos aquellos que enviaran remesas a este país, ya sean salvadoreños que estuvieran trabajando en Europa o en Estados Unidos. Se acabó de una vez la usura practicada por entidades como MoneyGram y otras. Pero bueno, no solamente El Salvador, Ucrania, Panamá e inclusive Brasil están avanzando en la adopción del Bitcoin. La bitcoinización supondría beneficiarse de las mejores aportaciones realizadas históricamente por el patrón oro, como el freno al gasto público y a la inflación. A día de hoy, dos conceptos descontrolados por parte de los presidentes de la reserva de los bancos, de los presidentes de los bancos centrales. Con el añadido de que realmente la bitcoinización tiene ventajas que no tenía el patrón oro, porque el bitcoin es dinero, es oro digital y programable, gracias a las funcionalidades que aporta la tecnología blockchain, digital, exponencial y tangible. También esta tecnología nos ayudará a desarrollar y a acelerar el proceso de incorporación a la cuarta y quinta revolución industrial gracias a la convergencia que tiene blockchain con otras tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, el big data, el internet de las cosas y la impresión 3D, entre otras. En mi opinión, una correcta bitcoinización de la economía debería permitir una reforma del sistema financiero que permitiera el establecimiento de un coeficiente de caja del 100% para los depósitos a la vista y otros instrumentos equivalentes. Para ello se contaría con el desarrollo de los protocolos DeFi y los beneficios evidentes que aporta la tecnología de contabilidad distribuida. La eliminación o neutralización del poder de los bancos centrales como órganos de planificación financiera, ya que son los máximos responsables y se está viendo de la actual inestabilidad monetaria a nivel mundial. La pésima gestión actual de la pandemia y eso que dicen de una inflación transitoria. También, como punto importante a considerar en lo que yo considero una bitcoinización correcta, se necesitaría una planificación seria y consistente de una estrategia nacional en materia de ciberseguridad y de protección que supone la amenaza de la computación cuántica para conseguir una sostenibilidad de tal sistema de bitcoinización como les estoy indicando. Y por último, es imprescindible la eliminación de las leyes de curso legal o forzoso, es decir, la reintroducción del dinero privado y la libertad de elección de moneda. Estamos inmersos en un nuevo orden financiero mundial y eso es incontestable. Bitcoin, Ether, otros criptoactivos, stablecoin, Diem, antes Libra, de la actual Meta, antigua Facebook, el dinero fiat que lleva 50 años gobernándonos y también pues su versión digital, los CBDCs o dinero digital emitido por bancos centrales de curso legal, todo ese conjunto van a competir en este nuevo orden financiero mundial para conseguir que los ciudadanos las adopten
como monedas en el ámbito de, y las funcionalidades de unidad de cuenta, de medios de pago y, por supuesto, como reserva de valor. La bitcoinización permitirá la libertad de elección porque se impondrá el libre mercado sobre la economía de amiguetes que tenemos actualmente. Es lo mejor, es que gane el mejor, y este sistema de bitcoinización que les comento es la mejor forma para conseguirlo. Pero señores, esto no es un invento mío. Esto ya lo dijo Hayek, el premio Nobel de Economía, en 1976 en su obra La desnacionalización del dinero. Hayek planteó la posibilidad de que la base monetaria no fuese creada por los estados en régimen de monopolio, sino a partir de una competencia entre monedas privadas emitidas de forma centralizada. Esa es la base de lo que yo considero bitcoinización. Las ventajas de un sistema de este tipo tendría sobre la sociedad, pues generaría mayor estabilidad financiera y un sistema bancario más robusto. Hay que alejarse de la reserva fraccionaria, que nada más que ha traído crisis económica y financiera más recurrentes. Nos acordamos del señor Keynes. Keynes cayó en una fatal arrogancia, el de pensar que los gobernantes pueden hacerse con la información necesaria para coordinar la sociedad en cualquier ámbito de la vida social, cuando tal cosa es teóricamente imposible. En efecto, es imposible que los funcionarios del Banco Central puedan acertar en la cantidad óptima de dinero que debe haber en circulación. Señores, la propuesta de Hayek permite que los ciudadanos elijan libremente el medio de cambio que les parezca más adecuado en cada circunstancia, aboliendo el monopolio del Banco Central y con ello la posibilidad de que las autoridades políticas manipulen el valor de nuestro dinero y de nuestros activos con altos endeudamientos y peligrosas inflaciones como las que estamos sufriendo actualmente. Señores, hoy les he hablado a pecho descubierto, sin tapujo. Desde hoy tendré, por supuesto, muchos más enemigos del actual sistema. Me da exactamente igual. Es una clara declaración de principios para una nueva política que está por llegar, que velará honestamente por el talento, el esfuerzo, la libertad en mayúsculas y el verdadero bien común, sin manipulaciones ni falsedades. Hoy para Territorio Bitcoin, en un minuto, hablamos de pensiones. Insistimos en una cosa: el modelo de las pensiones que se está pretendiendo instaurar en España es un modelo obsoleto, sin participación de la sociedad, en el que desde el Ministerio se ha pretendido que a través de un acuerdo con los sindicatos lleguemos a un modelo absolutamente desfasado y sin ningún tipo de opinión. En Europa, a través de los procedimientos de pensiones basados en los planes de pensiones europeos, lo que se intenta es que tanto la mutualización de los fondos como el efecto y desarrollo para el futuro de los planes de pensiones venga de la mano de las aportaciones de los partícipes a su propio plan. Es decir, la base que tenemos de los tres pilares en el resto de Europa, el pilar de la seguridad social, el pilar de los fondos de empleo y el pilar de los planes de pensiones individuales, en España hemos decidido saltarlo. Primero, hemos creado una seguridad social en claro declive, en el que las aportaciones que se pretenden hacer con el incremento del 0,6 a las empresas son mínimas y que no resuelven ninguno de los problemas que tenemos a futuro. El que se pretende crear un fondo de empleo del gobierno, en el que de nuevo los sindicatos vuelven a meter la cabeza, sindicatos que no conocen absolutamente nada de la gestión de los planes de pensiones, no conocen nada de cómo se tiene que hacer el futuro y, sin embargo, vuelven a estar ahí tomando decisiones, con un gobierno que no tiene tampoco ni idea. Y por último, los planes de pensiones privados que se intentan liquidar a través de la reducción a la aportación cada vez menor y quitándoles las ventajas.
Europa, pensando en pensiones, hace dos cosas. Primero, que las aportaciones de los partícipes a los planes de pensiones no tengan ninguna ventaja fiscal cuando la aportación, y sin embargo, esa ventaja fiscal cuando los partícipes llegan a la jubilación es total. Es decir, no pagan nada por las plusvalías que han obtenido en sus aportaciones a las pensiones. Aquí, sin embargo, seguimos en el pasado sin pensar absolutamente en nada de lo que nos preocupa, que es la jubilación y cómo vamos a vivir con nuestra jubilación, y solamente pensamos en cómo resolver este modelo Ponzi que ha creado un gobierno claramente en declive y sin un rumbo fijo en las pensiones. Muchas gracias y hasta la semana que viene.